Bueno, boa tarde, benvidas, benvidos a Domus, a esta charla deste ciclo que celebramos no mes de novembro, que supoño que sabedes cal é a temática do ciclo. Sabedes? Non sabedes? Bueno, pois mellor ainda. En calquera caso, esta é unha charla que está insertada nun ciclo de charlas. María José Mas, que é a nosa invitada desta tarde, pois vai falar das vacunas que causan autismo. Sabes que é un tema polémico, é un tema tan polémico que hasta dá para chistes. Hai un par de días, nun congreso de comunicación social da ciencia en Córdoba, un humorista ben coñecido, David Broncano, bueno, estaban falando de linces, non? Fixeron un chiste sobre linces, e alguén pois citou a un humorista vallisoletano do que non nos dixeron o nome, pero máis ou menos o chiste, non ten moita gracia, pero era así como... non fai falla que vacune todos os seus fillos, abonda con que vacune o se quera conservar, non? Un pouco... un tema que dá para chistes, quero dicir que é un tema que socialmente é comprometido. Facemos chistes de Trump, facemos chistes da crise, facemos chistes sobre a saúde. Entón, para ese tema en concreto, neste ciclo convidamos a María José Mas, que é especialista en neuropediatría. Médica, licenciada en medicina, especialista en rapaces e rapazas pequenos, xente en idade de ser vacinada e especialista en neuropediatría. De feito, dirixe a unidade de neuropediatría da Xarxa Sanitaria, Rede Sanitaria e Social de Santa Tecla, en Tarragona. Convidámola porque, aparte de ser unha especialista na materia, ten unha intensa actividade, non só docente nestes temas, sino sobre todo en divulgación. Ten unha conta de Twitter que ten moitos seguidores, milleiros de seguidores, a conta é @mastweets. Ten un blog moi interesante, que seguro que moitos de vos visitaredes máis dunha vez ao rematar a charla, que podedes buscarlo como Neuronas en Crecemento. Neuronas en Crecemento. Neuronas en Crecemento, perdón. Entón, bueno, supoño que despois terás postos os... Un pouco, sí. Bueno, entón, sin máis, agradecéndolle pois a María José que veña hoxe, ao Círculo Escéptico, pola colaboración neste ciclo. Deixamos vos con María José Mas. Gracias, Marcos, e gracias a Huicho e ao Círculo Escéptico por haberme invitado esta tarde a hablarles de este tema un poco controvertido y, bueno, pues también a los museos de la ciencia. Muchas gracias a ustedes por venir y por atreverse con este tema un poco árido, pero voy a hacerlo todo lo sencillo que sé. Claro, si alguno de ustedes, o voy a tutearos, ¿vale? Porque os veo jóvenes, entonces es mejor. Si alguno de vosotros conoce alguna de mis publicaciones en redes, pues el blog se encuentra en esta dirección web, neuropediatra.org, y también tengo cuentas en Twitter y en Facebook. La verdad es que prefiero Twitter, pero sois muy bienvenidos a Facebook si queréis visitarlo. Y si me conocéis un poco o si habéis visto alguna de mis publicaciones, pues el título no puede menos que sorprender, ¿no? Las vacunas que causan autismo. Y María José Mas está diciendo que hay vacunas que causan autismo. Bueno, la culpa es directamente de Huicho, lo siento muchísimo. Ha sido él el que ha propuesto el tema y el título es mío. Porque efectivamente, las vacunas causan autismo. ¿Y qué vacunas causan autismo? Las que no se ponen. Las vacunas que no se ponen son las vacunas que causan autismo. ¿Vale? Y esto voy a ser muy contundente, porque no es discutible. A pesar de que luego admitiremos preguntas, pero no hay discusión, porque ahora os voy a demostrar que hay una serie de hechos probados que hacen imposible la discusión sobre este tema. Las vacunas son medicamentos muy seguros que lo que hacen es protegernos frente a infecciones potencialmente graves, incluso mortales, muchas de ellas, y en esta protección, que lo que hacen es estimular el sistema inmune en una edad, especialmente en la infancia, en la que está poco activo y necesita conocer muchos gérmenes para que no estos gérmenes, en un momento que el cuerpo es inmaduro, no produzcan una enfermedad grave, pues son un medicamento necesario, que como veremos a lo largo de la charla, han sido muy útiles en la medicina del siglo XXI. Entonces, así de contundente empiezo,
las vacunas no causan autismo, insisto en que no es discutible, por lo cual, si alguien todavía no se ha vacunado de alguna cosa y va a hacer algo riesgoso, que se proteja y que se vacune, porque es como mucho un pinchazo y algunas son incluso orales. O sea que no es el momento del pánico de la aguja y después seguridad durante el tiempo que dure la protección, depende de cada vacuna. Entonces, si las vacunas no causan autismo, ¿de dónde sale esta premisa, ¿no?, que ha traído alguno de vosotros hasta aquí para escuchar por qué las vacunas causan autismo y yo de repente os digo que no? ¿De dónde ha salido esto? Bueno, pues esto sale de una publicación de una revista tan prestigiosa como el Lancet, es una revista británica sobradamente conocida de medicina, que tiene más de un siglo de antigüedad y que es muy rigurosa en sus publicaciones, pero sucede que de vez en cuando pues, las personas cometen errores y se les cuelan cosas. ¿Cómo se pudo colar esta publicación en el Lancet? No lo sabemos, pero se coló. Y es una publicación con seis pacientes, la muestra es ridícula, con un estudio mal hecho, cuyas conclusiones son absolutamente discutibles por metodología y por conclusiones finales, que decía que era un grupo de niños, seis, insisto, que tenían un problema que entonces se llamaba de otra manera, pero que hoy en día llamamos autismo, estamos hablando del año 98, como si fuera tan lejos, ¿no? Tampoco hace tanto, bueno, algunos no habían nacido, pero no hace tanto tiempo. Y estos niños resulta que tenían una infección, una inflamación a nivel de los nódulos linfáticos, que este señor Wakefield, que es el famoso autor principal de este artículo, dijo que era la causa de su autismo. Bueno, si los niños hubiesen tenido los ojos azules, podíamos haber establecido la misma relación causal, porque esto no era una relación causal, era una relación casual. De hecho, este artículo, si lo vais a buscar, no lo vais a encontrar, porque la revista Lancet, como bien veis aquí escrito, que es lo único que he encontrado yo hoy en día, lo retiró. Dijo que estaba mal hecho y lo retiró. ¿Qué pasa? Que es un artículo que tardó casi 20 años en retirar. Muchísimos años en retirar. Y en ese tiempo el daño estaba hecho. Pero es absolutamente falso. ¿Y cuál es el daño? ¿De dónde sale este daño? ¿Por qué alguien dice que la vacunación puede producir autismo? Bueno, pues esto es un calendario vacunal, es un poquito antiguo, pero me da igual porque para lo que quiero explicar no importa, es del 2014, es el calendario vacunal de mi comunidad autónoma, de Cataluña, pero es muy parecido seguramente al gallego, no son todos exactamente iguales, pero son muy similares. ¿Y qué es lo que podemos observar en el calendario vacunal? Bueno, pues en el calendario vacunal, vaya, mira, es guay, ¿eh?, el puntero. En el calendario vacunal lo que observamos es que en los primeros 18 meses de vida, ¿vale?, nos ponen muchísimas vacunas. Y en los primeros 18 meses de vida, lo que le sucede a un niño, le pongan vacunas o no, es que pasa de ser un recién nacido, prácticamente inmóvil, que no puede ni cambiar de postura por sí mismo, a ser una personita que en la mayoría de casos camina solo y empieza a decir sus primeras palabras. Es decir, sucede todo el neurodesarrollo, ¿no? Adquiere la postura y la marcha en estos primeros 18 meses, ¿eh? Después empieza a haber un lenguaje muy, muy pobre, pero muy, muy pobre porque todavía es muy maduro, pero empieza a decir sus primeras palabras, ¿no? Y eso sucede en los primeros 18 meses. Y también empieza a haber una conducta social. Al aparecer el lenguaje, aparece una conducta social. ¿Y qué pasa? Pues que si no hay una adquisición, si yo todavía no ando, ¿cómo voy a saber si tengo un problema de andar? Si todavía no es tiempo de andar, no me puede salir un problema de andar. Si todavía no es tiempo de hablar, no puedo saber que voy a tener un problema de hablar o de socializarme, porque todavía no es tiempo. Soy una personita muy pequeña, un ser inmaduro, que no tiene todavía esa capacidad desarrollada. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que los problemas motores, por ejemplo, un diagnóstico de parálisis cerebral infantil, que sería una lesión cerebral que causa un trastorno motor, se pueden detectar cuando empieza a aparecer la motricidad autónoma. Antes no, porque no hay. ¿Vale? Entonces, la parálisis cerebral infantil no se empieza a detectar hasta el primer año de vida. Podemos encontrar algún síntoma, pero establecer el diagnóstico o es muy grave, si es muy grave siempre es fácil cualquier cosa, ¿no? Pero aquellas cosas que no son un poco sutiles, no se suele hacer un diagnóstico firme hasta que alrededor del año. ¿El autismo? Pues si uno no empieza a hablar, que es uno de los problemas que veremos que tiene el autismo, no empieza a socializarse, ¿cómo voy a saber que va a tener un problema de lenguaje si todavía no habla?
cuando empieza a hablar es cuando aparecen los problemas de lenguaje. Y lo mismo sucede con otras cosas, con los trastornos, por ejemplo, del aprendizaje, como el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Si todavía no voy al colegio, si todavía no tengo aprendizajes académicos, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico de un retraso académico si todavía no puedo, ¿no? Vale, pues si nos damos cuenta, el trastorno en el espectro del autismo sucede, el diagnóstico sobre todo, empiezan a aparecer los síntomas en una edad que coincide con la mayoría de las vacunas que ponemos a los niños pequeños. Es decir, podemos establecer una relación casual. El orden de las palabras, de las letras, es importante. Casual, pero no causal. ¿Y por qué afirmo que no es una relación causal? Mira, María José ahora dice una cosa, nos la tenemos que creer. Pues no, a mí no hay que creerme nada. Yo lo digo porque, por ejemplo, otro estudio del Lancet, esta vez utilizando 498 niños, un año después del que presentó Wakefield, 498 niños con autismo, y no puede establecer, no apoya la hipótesis de que las vacunas sean la causa de autismo. No me voy a entretener en los estudios, pero están aquí si alguien los quiere revisar. Otro estudio, en este caso del Pediatrics, una revista americana muy conocida, que todos los pediatras leemos con frecuencia porque es casi como nuestra fuente de información de ponernos al día. Y aquí hace una comparación entre niños que no tienen autismo, 96 niños que no tenían autismo y otros 166 que sí. Y compara, ¿es más frecuente el autismo en aquellos niños vacunados que no? Y dice, no es más frecuente, no encuentro ninguna evidencia que diga que la vacunación causa autismo. Por si os parece que todavía son pequeños los números, hay otro artículo, este ya es del 2002, que es un artículo poblacional de la población danesa. Los daneses, como son poquitos, son 6 millones o así, les resulta fácil hacer un estudio poblacional, ¿no? Estamos hablando de nada menos, a ver si encuentro la luz, 537.303 niños. Un estudio prospectivo poblacional en el que se vigila a toda la población infantil entre unos determinados años y se ve cuántos de ellos tienen autismo y cuántos no, y a todos se les vacuna. Bueno, pues ¿qué dice este estudio? Que hay una fuerte evidencia contra la hipótesis de que la vacuna produzca autismo, ¿vale? Y no me quedo aquí, más reciente, en el 2015, hay otro estudio que nos dice, bueno, pues a lo mejor es que los niños que tienen un hermano con autismo, sí que cuando los vacunas tienen autismo. Pues tampoco. 95.727 niños, de los cuales 994 tenían un hermano mayor con autismo, y resulta que tampoco, ¿vale? No hay ninguna asociación peligrosa entre ambas afirmaciones. Y hasta aquí es lo que dice la ciencia. Y yo me puedo ir a casa, voy a acabar mi charla. Pues no me he acabado porque voy a seguir diciendo más cosas, ¿no? Me diréis, bueno, son solo cuatro artículos. Bueno, son cuatro artículos que dicen cosas muy importantes en cuatro de las revistas más importantes de medicina, que manejamos prácticamente a diario los médicos. El Lancet, el Pediatrics, el New England Journal of Medicine y el Journal of de la Academia Americana de Medicina. Es decir, no estoy hablando de, no sé, una publicación de fin de semana de entretenimiento. Estoy hablando de revistas muy importantes y todas ellas dicen que no. Y si queremos hacer una búsqueda en los buscadores que utilizamos los médicos para buscar información, no hay ningún artículo, ninguno, que diga que las vacunas causan autismo. Es decir, el 100% de los estudios demuestran, bueno, esto es un poco así exagerado por mi parte, desde el círculo escéptico me van a reñir por la frase, pero es igual, yo voy a ser contundente. No, las vacunas no causan autismo, ¿de acuerdo? O por lo menos todavía no hemos encontrado ningún estudio que diga lo contrario, por lo cual puedo hacer esta afirmación de ciencia provisional hasta que aparezca un mejor conocimiento. Por lo visto no llega este mejor. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir, porque soy muy pesada en el mensaje, las vacunas que causan autismo son las que no se ponen. Y esto también me dirán desde el círculo escéptico, pero eso tampoco lo puedes decir. Bueno, pues ahora voy a intentar aclarar por qué hago semejante afirmación. Mira, si no me pongo una vacuna, ¿voy a tener autismo? No, pero si enfermas, porque no te has puesto una vacuna, tus números de tener autismo aumentan muchísimo. Y además, ¿por qué? Vamos a repasar un poco unas enfermedades que los que tenemos una edad hemos padecido porque no teníamos vacuna. Los más jóvenes, pues afortunadamente no las van a tener. El sarampión, que nos parece que eso es una cosa de granitos. Bueno, pues el sarampión es una enfermedad grave,
Es una enfermedad grave que puede dar daño cerebral, sordera. Y fijaros, entre 1 y 3 de cada 1000 niños que tengan sarampión se van a morir. Entre 1 y 3 de cada 1000 niños con sarampión muere. Y mirad lo que sigue diciendo. Incluso con la mejor atención posible. Incluso en el mejor hospital pediátrico del mundo, con los mejores pediatras del mundo y las mejores medicinas y aparatos del mundo. Entre 1 y 3 de cada 1000 con sarampión, se mueren. La rubeola en la infancia no es peligrosa, pero si una madre no está vacunada, no tiene sus vacunas correctas y queda embarazada y tiene la mala suerte de que en el primer trimestre del embarazo adquiere una varicela, se contagia, porque adquirir ni que fuera al mercado a buscarla, pero bueno, se contagia de una varicela, ¿qué va a pasar? Pues que 9, ay, perdón, me he equivocado de botón. Ay. Pero, disculpas, ¿eh? La tecnología está bien hasta que te equivocas por humana, ¿no? Vale. Oh. A ver, ahí. Decíamos que la rubeola en 9 de cada 10 madres, ¿vale? Si 10 madres se contagian de varicela durante el primer trimestre del embarazo, 9 de esos bebés van a tener sordera, retraso mental o defectos cardíacos. Nada agradable, ¿no? Vale. Y las paperas, que son la menos grave quizá de todas, pero no están exentas de peligro. También pueden dar lugar a meningitis, también pueden dar lugar a problemas y también, muy raramente, pero pueden causar la muerte. Es decir, las vacunas que no se ponen son las que causan autismo y además las vacunas, no vacunar, mata. Y dices, otra vez María José se lo acaba de decir, pues no, me baso en la literatura médica, esto es un estudio del 2005 español, de los anales, una publicación de la atención primaria, no solo de pediatría, y fijaros, estos son los niños antes de que apareciera la vacunación en España, antes de los años 50-60, ¿vale? Fijaros, 1960 son todos los datos, ¿de acuerdo? Y esto es menores de 15 años después del año 2000, cuando la vacunación estaba ampliamente puesta en todos nuestros niños. Fijaros los números, pensar que cada muñequito son 1000 fallecidos, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo en sarampión, 3.487 niños murieron en el año 1960 por sarampión. ¿Cuántos murieron en el año 2000 por sarampión? Cero. Y así con cualquiera de estas enfermedades que os he mostrado aquí. Y me diréis, hombre, pues la tosferina se murió uno, porque ese no es 1000, ¿eh? Es 1. Pues sí, porque la tosferina a los bebés muy pequeños no se les puede todavía vacunar. Y la tosferina es tan contagiosa y tan grave que entre 1 y 2 meses de edad se puede adquirir, se puede uno infectar de tosferina sin que haya dado tiempo a poner la vacuna. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Vacunar a las madres y a todo su entorno. Si los demás no estamos vacunados, el virus campa por sus, hace lo que le da la gana. Y entonces te contagia y mata al niño. A ti no te produce casi nada, pero un bebé muere porque no nos hemos vacunado. Porque las vacunas no son solamente una cosa individual, sino que son una cuestión poblacional. ¿Vale? Europa, que es una tierra en la que la gente se valora al individuo y se permite la libertad individual, no es lógico que haya una vacunación obligatoria, porque eso es una invasión. Si no quiero que me pinches, tú no tienes derecho a pincharme porque el cuerpo es mío. Pero es muy importante que entendamos por qué. Las tasas de vacunación para ser efectivas deben de alcanzar el 95% de la población. Si no alcanzan el 95% de la población, los gérmenes contra los que protege esa vacuna, pues resulta que circulan libremente y pueden contagiar a personas como estos bebés o personas inmunodeprimidas porque tengan un cáncer o porque tengan un asma o lo que sea y patapam. No tiene ninguna gracia, ¿no? Todo por un miedo absurdo de un señor que se inventó una cosa y que no tenía ninguna razón de ser, ¿no?
Por suerte en España estas tasas no han bajado, quisieron bajar hace un par de años, se quedaron ahí 93, 94. Hay algunos grupos, reductos pequeños que, como sabemos y hemos visto todos en las noticias, pues hay niños que fallecen porque, bueno, el famoso caso del niño de Olot, ¿verdad?, que fue una desgracia. Simplemente creo que lo que sucede es que los padres, los adultos responsables, no tienen una información contrastada y correcta, porque si no me parece increíble que esto suceda. Cualquier duda hay que consultarla con el pediatra, con el médico, cualquier problema, porque efectivamente hay personas individuales que no deben ser vacunadas, pero esto se lo dirá a su médico. La indicación general para todo el mundo es vacunarse cuando la vacuna es susceptible de que en ese país haya esa infección, ¿no? Aquí, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, pues como no hay fiebre amarilla, no la tenemos que tomar. Pero si nos vamos a un país en el que haya fiebre amarilla, se nos recomienda vacunarnos. Y a nadie se le ocurre irse a un país con fiebre amarilla y decir, no, yo no me vacuno. Pues hombre, es lo mismo. ¿Vale? Bueno, entonces, insistiendo, si las vacunas no son las que causan el autismo, ¿qué es lo que causa el autismo? Voy a aprovechar para hablaros de otras cosas, ¿no? ¿Qué causa el autismo? Pues no lo sabemos. Y probablemente no se trate de una causa, sino que se trate de varias causas. Porque es un tema un poco complejo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Si pensamos en los niños que tienen autismo, la población de niños con autismo, nos damos cuenta que es mucho más frecuente que sea un varón que una niña. Es más frecuente entre niños que entre niñas. Si seguimos observando la población de niños que tienen autismo, niños hablo genérico, esto de niños y niñas me cansa. Permitidme que cuando diga niños me refiera a niños y a niñas, ¿vale? Podemos encontrar dos grupos distintos, que sería lo que llamamos un autismo idiopático, o en el que el niño no tiene otro problema, no tiene otra enfermedad, no tiene otro problema de salud, y podemos poner entre comillas, es un niño con autismo sano, o es un niño que tiene otras patologías, otros problemas asociados o que coinciden con su autismo, y le vamos a llamar un autismo con patología. Entre estos dos grupos encontramos que los que llamaríamos sanos o autismo idiopático, es decir, cuya causa nos cuesta encontrar, suele haber una recurrencia familiar, no es obligatorio, pero suele haber una recurrencia familiar, sucede más frecuentemente si los padres son mayores o si hay factores epigenéticos. La epigenética son circunstancias que alteran la expresión de los genes, ¿vale? Pues cualquier circunstancia que pueda alterar la expresión de un gen puede dar lugar a esto. Claro, ya os dais cuenta de que investigar todo esto es muy complejo, ¿no? En cambio, en lo que sería un autismo con patología, lo que sería un autismo que llamamos secundario, este término a veces se me discute, pero bueno, es el que está en los libros, yo no sé más que los libros que han escrito basándose en artículos como los que os he mostrado, serían problemas adquiridos, por ejemplo, una lesión cerebral temprana en la infancia, errores innatos del metabolismo, que son enfermedades raras en las que lo que hay es una alteración en el metabolismo normal que produce una alteración de sustancias químicas porque el propio cuerpo no es capaz de utilizarlas bien y esas sustancias causan un daño a nivel cerebral, o síndromes, por ejemplo el síndrome de Down, que es quizá el síndrome más conocido, pues sería una causa de autismo. Entre lo que sería el autismo primario, idiopático o sin patología, corresponde al 90% de toda la población de niños con autismo, mientras que el que se asocia a alguna patología corresponde al 10%. Por lo que os he explicado, podemos pensar que los niños sanos, si queremos saber cuál es la causa, vamos a investigar mejor a la familia. Si el niño es un niño con una patología, vamos a buscar mejor entre sus antecedentes personales, para buscar estas pistas que decíamos, si es que hay alguna causa que podamos detectar. Entre los antecedentes personales, aunque muchas veces tampoco, aunque tenga un síndrome, no sabemos explicar cómo es que ese síndrome causa autismo, porque no todos los niños con síndrome de Down tienen además autismo. Es decir, no es todo tan sencillo como una cosa lleva a la otra, ¿no? La mayoría de niños con síndrome de Down no tienen autismo. Pero generalmente cuando tienen otros problemas añadidos, cardiopatías, problemas inmunológicos, cáncer, es más fácil que desarrollen un autismo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero estamos haciendo una descripción de lo que sabemos. Y otras causas más conocidas pues son lesiones cerebrales, que pueden ser pues múltiples causas, ¿no? Una infección, un tumor, un traumatismo, o la prematuridad, problemas neonatales. Frecuentemente niños que han sido muy prematuros desarrollan después síntomas de autismo.
En cuanto a los antecedentes familiares, nos lleva a la siguiente conclusión o a la siguiente premisa, que es que en el autismo la herencia tiene un papel muy importante en su causa. Lo cual no quiere decir tampoco, ni muchísimo menos, que todos los autismos sean hereditarios. ¿Vale? Y como es un tema muy complejo y no os quiero tampoco aburrir, pues simplemente deciros que, ¿por qué decimos esto? Por un lado, lo decimos porque ya hemos dicho que hay más niños que niñas, el sexo es un rasgo hereditario, viene marcado genéticamente, hasta la proporción de 5 a 1, cada 5 niños con autismo habrá además una niña con autismo. Si hacemos estudios con gemelos idénticos, encontramos que la concurrencia, la probabilidad de que ambos tengan autismo es del 80%. Cuando todo su genoma es igual, que el 80% de gemelos con autismo tengan autismo, quiere decir que debe haber alguna causa genética claramente. En cambio, si son hermanos o gemelos no idénticos, solo es un 10%. Bueno, solo no, solo es bastante alto, ¿vale? ¿Y qué podemos decir de la genética del autismo? Pues de la genética del autismo podemos decir que es una herencia, una genética de rasgos muy complejos y podemos solamente decir hoy en día dos cosas. Una, que no hay un gen que cause el autismo, no es un gen, sino que son muchos genes seguramente que están implicados en este proceso tan complejo. Y la segunda cosa que podemos decir es que es altamente heredable, como hemos visto en lo que os he explicado de la probabilidad, ¿no? ¿Y cuántos niños hay con autismo en España? Pues no hay un estudio epidemiológico bien hecho, no hay uno concreto, ¿no? Pero sí que datos estimativos nos permiten afirmar que uno, fijaros qué horror, de número me refiero, uno de cada 100 niños, no me he equivocado, va a tener autismo. Dentro de ese uno de cada 100, algunos tendrán una forma menos grave en cuanto a sus manifestaciones, que se llama síndrome de Asperger. Y aquí la prevalencia, es decir, el número de personas con este problema, está entre 3 y 7 de cada 1.000 niños. Tampoco está mal, es bastante frecuente, ¿vale? Y dices, hombre, pues en España hay muchos niños con autismo. Bueno, no es un problema de España solamente. Es un problema, por ejemplo, estos son los estudios epidemiológicos de Estados Unidos en unos centros que se llaman Centros de Control de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, y que lo que nos muestran es una tendencia, ¿veis? Desde el año 2000, la probabilidad era 1 de cada 150. Y si vamos subiendo los años, vamos viendo que la probabilidad aumenta. Hasta llegar al 2010, hay datos posteriores, pero ya por no alarmar me he quedado aquí. ¿Qué nos dice? Perdón, ya he vuelto a hacerlo mal. Disculpas. Menos mal que esta era más corta. Nos dice que en el 2010, 1 de cada 68. Y datos más recientes todavía dicen 1 cada 44. Pero esto lo digo bajito porque me parece tan barbaridad que no lo voy ni a decir. ¿Vale? 1 cada 68 niños en Estados Unidos, en estudios epidemiológicos serios, tiene autismo. Es muchísimo, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que haya tantos niños con autismo y antes no? ¿Qué pasa? Cuando se hace un estudio sobre este tema, cuando te haces esta pregunta y buscas causas, pues hemos encontrado algunos estudios. Esto es muy controvertido. Hay quien dice que no es verdad que haya aumentado. Yo estoy un poco ahí. Si me preguntáis mi opinión personal, que aquí sí que tiene que ser una opinión porque no hay nada que determine una cosa u otra, yo os diré que coincido bastante con esto que os digo ahora y lo que añadiré después, ¿no? Yo hace 10 años diagnosticaba muchísimo retraso mental. Retraso mental simple era un diagnóstico frecuente. Hoy en día, si miro mis propios números en mi consulta de las personas que tienen distintas patologías, el retraso mental prácticamente no lo diagnostico. Hoy en día le llamamos discapacidad intelectual, pero así nos entendemos bien. En cambio, el autismo lo diagnostico muchísimo más. ¿Qué ha pasado aquí? Que muchos pacientes o muchos niños que antes simplemente se les atribuía un diagnóstico de retraso mental o de discapacidad intelectual, hoy en día le damos un diagnóstico de autismo. Pero esto solo corresponde a un 25% del total del incremento. Es decir, no me explica todos los casos. Otra posibilidad, otra posible explicación. Cada vez es más conocido el autismo. Cada vez es más fácil que un médico, ¿no?, llegue a la sospecha de que ese niño tiene autismo. Esto también explicaría un 15% de este incremento. El 10% siguiente sería
porque sabemos que si los padres son muy mayores, sus gametos son más viejos, los de los hombres también, porque aunque estén recién hechos los gametos, el origen es mayor, igual, ¿vale? Porque las mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Es decir, nuestros óvulos son tan viejos como nosotras. Los hombres no, evidentemente, producen sus gametos muy frecuentemente. Pero si es una persona mayor, pues lógicamente su capacidad y sus mecanismos de producción de lo que sea, pues son menos sanos y menos vigorosos, si quieres, que lo que serían en un niño, en un chico más joven, ¿no? Bueno, pues hay un 10% de casos nuevos de autismo que pueden atribuirse a que hay un envejecimiento en los progenitores, porque la gente cada vez tiene hijos más mayor. Otro 4%, esto sería un dato muy curioso, sería lo que se llama una agrupación geográfica. Es decir, hay zonas que no queda muy claro por qué, pero se diagnostica más autismo que en otras. Por ejemplo, en mi zona, que sería Tarragona, en la zona del Vendrell, que es un pueblo que está relativamente cerca de Tarragona capital, el autismo es muchísimo más frecuente que en Tarragona. ¿Por qué? Yo una vez quería ser Erin Brockovich, ¿no? Intentar ahí encontrar algo, pero no me salió nada. O sea que no puedo decir, no, llevo el sujetador por dentro, o sea, no bien. Lo siento, perdón el chiste. Pero no solamente es una cosa que pueda observar un médico concreto, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, se ha encontrado que en Hollywood, donde viven los artistas, es más frecuente el autismo que en Los Ángeles, que está al lado. De hecho, creo que Hollywood es un barrio de Los Ángeles. Entonces, ¿por qué? Hay como una agrupación geográfica, ¿no? También sucede en Google. ¿Por qué? ¿Por qué en Silicon Valley hay más autismo que en otros sitios? Eso digo yo. ¿Por qué? No sé. Y luego hay un 46% de este incremento que no encontramos ninguna explicación. Es muchísimo. Yo me inclino a pensar aquí, en este 46%, una cosa que también me ha pasado a mí misma. Ya sé que esto no es muy, es un ejemplo, no es muy empírico, es lo que me ha pasado a mí, vengo a contaros lo que me ha pasado a mí, pero hablando con compañeros es algo que sucede, ¿no? Pensando en vuestras distintas profesiones, seguramente con el tiempo, cuanto más experiencia adquirís, más fácil os resulta hacer cual sea vuestra labor, ¿no? A mí también. Si yo llevo 15 años viendo niños con autismo, a veces entra alguien por la puerta y pienso, Dios mío, tiene autismo, y todavía no me he dicho nada. Claro, uno se tiene que frenar porque no tengo una prueba objetiva, biológica, que me permita decir efectivamente sí o no, sino que es mi criterio clínico lo que va a dar este diagnóstico. Y cuanto más diagnosticas, cuantos más niños con autismo ves, más rápido pillas los pequeños síntomas. Y es posible que estemos haciendo en algunos casos un sobrediagnóstico. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Porque al final el trastorno en el espectro del autismo, que es un concepto acuñó en 1981 una señora que se llamaba Lorna Wing, es un espectro de conductas anómalas, de conductas difíciles, distintas a otros niños, ¿no? En el que, pues esto son algunas de las cosas que te suelen decir, ¿no? Pues mira, coge mi mano, en vez de usar su mano para coger algo, coge la mía para usarla como si fuese un instrumento. O está tan contento y al cabo de un minuto tiene una rabieta. O si le cambio la rutina, se me da un patatús. Parece que como si le pincha si no le duele. Es decir, hay una serie de conductas que llaman la atención porque no son las mismas que las del resto de los niños, ¿no? Y entonces, claro, tendremos que acordar cuáles de estas conductas nos permiten hacer un diagnóstico de autismo y cuáles, pues no, porque no todas estas conductas lo van a hacer, ¿no? Y por eso hablamos de trastorno en el espectro del autismo, por sus siglas TEA. Disculpad. Y en este autismo hay tres síntomas que llamamos síntomas nucleares o características nucleares, que sería una alteración cualitativa o cuantitativa, es decir, puede haber una falta de lenguaje, sería cuantitativa o cualitativa. El lenguaje no tiene una calidad suficiente para que la comunicación sea fluida y correcta. La segunda característica que podemos suponer es que tienen intereses muy, muy poco variados. Son unos intereses, siempre les gusta hacer el mismo tipo de cosas y además las repiten muchas veces. La tercera característica sería que su capacidad
de relacionarse con otros niños o con otro, o con mayores a veces, pues también se ve alterada. Pero esto en un mismo niño, no todas estas problemas o características están alteradas en igual medida. En algunos estará más marcadamente alterado el lenguaje, en otros habrá conductas repetitivas, en otros, etcétera, ¿vale? Y si miramos a todos los niños con autismo, a veces lo más importante no es una de estas el lenguaje o el lenguaje o los intereses peculiares, sino que va variando como un espectro. Otras características que encontramos, que también son muy frecuentes de encontrar, serían dificultades en el aprendizaje. Claro, si tengo problemas de lenguaje, casi todo lo que aprendemos es verbal, ¿no? Ahora mismo me estáis escuchando, vale que hay un poco de apoyo visual, pero básicamente mi explicación es verbal, ¿no? Entonces, si tengo un problema de lenguaje, voy a tener dificultades en los aprendizajes. ¿Qué más me puede pasar? En algunos casos, no en todos, hay niños que muestran una sensibilidad extrema a ruidos que nosotros ni oímos. Por ejemplo, alguien ha tosido, no quiero señalar a nadie, a lo mejor un niño con yo misma antes, a lo mejor un niño con autismo esto no lo soportaría y haría un gesto de taparse las manos, los oídos con las manos, ¿no? Otras alteraciones, pues puede haber una torpeza, una motricidad torpe, o también puede haber problemas de sueño, problemas de alimentación, ¿vale? Y como os decía, no todos los niños tienen los síntomas igual. Otras veces será más frecuente la alteración del lenguaje, la alteración social, es decir, es un espectro que va cambiando en función de cada niño. ¿Y qué pasa? Pues que resulta que el pobre médico aquí se ve en medio de este lío y tiene que decidir, porque no hay ningún marcador biológico que yo te haga un análisis, una radiografía, un electroencefalograma y diga, mira qué bien, ya tengo un apoyo a mi criterio clínico, sino que es una decisión subjetiva, si queréis, basada en el conocimiento médico de el que hace el diagnóstico, ¿no? Y claro, el que hace el diagnóstico, pues yo misma. ¿Qué me pasa? Pues que lo primero que uno se pregunta es esto, ¿no? Después de tantos años viendo niños con autismo, ¿me estaré pasando? A este niño que acabo de decirle, o que estoy pensando antes de decirlo, que tiene autismo, ¿y si me estoy pasando? Es igual, es un poquito rarito, pero no le pasa nada más. Con cariño, ¿eh? Todo lo que digo es con cariño. Otro problema que nos llama mucho la atención, ¿no? No lo digo por lo de políticamente correcto, que no, ¿vale? La detección. Cuanto antes detectemos el problema, cuanto antes se sepa que un niño tiene un problema de este tipo, antes podré intervenir y antes le podré ayudar. Claro, si se me pasa la detección y se me pasa la edad, y pasa la edad de adquirir el lenguaje, por ejemplo, luego va a ser muchísimo más complicado. Otro problema que nos encontramos, la medicación. También, como llevo ya bastantes años haciendo este trabajo, pues yo he vivido todas las modas. Ha habido una moda, ha habido una época en la que todos los niños se medicaban. Otra época en la que ninguno se medicaba. Otra época en que la medicación era una, luego otra. Y claro, hoy en día se tiende a no medicar porque cada vez comprendemos mejor lo que pasa por su cabeza y entonces podemos ayudar mejor cuando hay conductas disruptivas o conductas que le ponen en peligro y que no es necesario siempre medicar, ¿vale? Y es mejor no medicar. Los médicos, aunque no os lo creáis, preferimos no medicar, ¿vale? Otros problemas, la escolarización. Está de moda hacer la inclusión, que sería lo ideal. La inclusión es, todos somos iguales y no apenas distingo en este circulito los que serían con una diversidad u otra, porque todos hacemos lo mismo. Y esto, queriendo ser un bien, como no hay recursos, como no se pueden atender bien a estos niños dentro de una escuela normal, a veces es un mal, porque le estás quitando oportunidades de aprendizaje a un niño que necesita más dedicación que otro. Entonces, vale, sobre el papel es muy bonito, pero en la vida real. Y luego otra cosa que espero que después de esta charla, que he aprovechado lo de las vacunas para hablaros también de autismo, pues podamos ayudar un poco entre todos, ¿no? Que es el apoyo social, el conocimiento, la ayuda. ¿Cuántas veces familias que tienen niños con autismo se encuentran en un autobús, alguna madre, alguna señora impertinente que le dice, su niño molesta, ¿no? Y bueno, hay veces que ya una se cansa de la buena educación y contesta, es que tiene autismo, zasca, ¿no? Merecido. Hay que conocer los problemas antes de andar diciéndole a la gente cosas, ¿no? Y esto pues nos pasa y duele. Bueno, entonces volviendo al problema del médico, ¿no? Que dices, ¿cómo hago yo este diagnóstico? Porque decimos, su conducta no es la esperada. ¿Vale? ¿Cuál es la esperada? ¿Dónde hay una gráfica como la tensión arterial que me diga, a partir de esta tensión usted es hipertenso? ¿Dónde hay una gráfica que me diga, a partir de esta conducta usted tiene autismo? Pues no existe. No existe. ¿Qué podemos decir? Que cuanto más rara
cuanto más lejos, cuanto más diferente a los demás niños sea la conducta, pues más fácil es decir que le pasa algo, ¿no? Pero hay una serie de niños que se agrupan mucho en el centro y estos son los que nos dan problema. Porque es como tener hipertensión, pero solo un rato. ¿Tengo hipertensión o no? Cuando grito me da hipertensión ya, pero ¿tienes o no? ¿Vale? Pues esto sería un poco igual. Y como sabéis, como todas las demás características, ¿no? Pues la conducta también sigue lo que se conoce como una campana de Gauss, que sería esta gráfica en forma de campana, que lo que hace es agrupar debajo la probabilidad de que alguien tenga algo. Entonces, la conducta más frecuente pues sería esta, ¿no? La conducta más frecuente en un niño de 18 meses es que si yo te digo hola con la mano, él me diga hola con la mano. Pero puede ser que no me lo diga porque no me vea, porque le caiga mal o por lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces, llegados a este punto, fijaros que llevo rato hablando y todavía no os había explicado exactamente en forma académica qué es un autismo, qué son los trastornos del espectro del autismo. Pero me parece que hasta me podríais explicar vosotros, según lo que he dicho, lo que es, ¿no? Va, venga, no os pongo en el compromiso. Es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, sucede durante el desarrollo cerebral, que tiene las características que hemos visto, problemas en el lenguaje, en la sociabilidad, en los intereses, en el juego que tiene el niño. Y fijaros, si yo os pregunto qué significa trastorno, me vais a decir qué problema, ¿no? Algo que me trastorna es algo que me causa un problema. Si algo me trastorna es porque me resulta problemático. Pues aquí está una de las claves. Si no me da problemas de salud, académicos o sociales, pues a lo mejor no tengo que hacer un diagnóstico de autismo, por muy rarito que me parezca a ese niño. ¿Vale? Es importante esto. Tiene que haber un trastorno. Me molesta en la vida diaria, me impide hacer una vida normal, sufro, tengo ansiedad, suspendo, no tengo amigos, algo, me tiene que pasar algo más, ¿vale? Generalmente se detecta entre los, o se hace un diagnóstico ya establecido entre los 2 y los 4 años, pero es un problema que viene, como hemos visto, desde el nacimiento, porque muchas veces seguramente tiene un origen hereditario y persiste toda la vida. En general es lo que sucede en todos los trastornos del neurodesarrollo. Aparecen en la infancia, porque son del neurodesarrollo, de la infancia, pero como son problemas del sistema nervioso central, dependerá sus manifestaciones del grado de maduración que tenga en ese momento el sistema nervioso central. Y la buena noticia es que los trastornos del neurodesarrollo nunca empeoran, solo mejoran. No hay recaídas y aunque no desaparecen nunca del todo, pues hay una mejoría. ¿Vale? Las tres cosas importantes es que son en la infancia, que varían sus manifestaciones según cada etapa del desarrollo y que no empeoran, son estables. Lo que pasa es que al haber una variabilidad en función de la maduración, puede parecer que empeore, pero en realidad no es así. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hablar también un poquito del neurodesarrollo. El neurodesarrollo, pues, es el proceso por el cual el cerebro crece, adquiere su volumen final y sus capacidades y sus funciones de adulto, ¿no? Del nacimiento a la edad adulta. ¿Y esto cómo sucede? Pues sucede, por un lado, porque yo tengo unas capacidades dadas por mi genoma humano, no vuelo, no percibo el calor a más de 1 metro de distancia, no veo la oscuridad, como sucede en otros animales, ¿no? Porque tengo unas capacidades humanas. Para que mis capacidades humanas se desarrollen normalmente y aparezca durante toda la infancia, acabe siendo un adulto independiente, tengo que tener un ambiente, unas experiencias, unas circunstancias que me permitan desarrollarlo. ¿Vale? Y el neurodesarrollo es el conjunto de estas dos cosas. La expresión genética que lleva a un desarrollo, a una formación neurológica normal, y esta expresión genética nunca se puede producir si no hay un ambiente que la estimule. ¿Vale? Entonces, el neurodesarrollo efectivamente empieza desde la primera célula, desde el cigoto, hasta el final del embarazo, en el que lo que aparecerá será pues, un ser humano completo, ¿no? Y al final del embarazo pues, nos encontraremos con un bebé que tiene ya un cerebro muy bien estructurado, muy bien reconocido como sería el de un adulto. Pero el cerebro, ese órgano misterioso que nos trae de cabeza a todos, ¿no? El cerebro, ¿qué hace el cerebro?
Con el cerebro decidimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Con el cerebro andamos, con el cerebro comemos, olemos, sentimos, tenemos esperanza, amamos, ¿no? Odiamos. Es lo que nos da nuestra humanidad. El cerebro es lo que nos hace humanos, ¿no? El cerebro tiene nada menos que 86.000 millones de neuronas. No está mal, ¿no? Y resulta que estos 86.000 millones de neuronas, pues los lanzas tú al mundo y ahí te apañes con tus cinco sentidos, ¿no? Para entender el mundo. Comentábamos antes en la comida que hay cosas que están ahí. Por ejemplo, las ligo estas, ¿no? Aquí, si me equivoco, me dirá Huicho, las ondas gravitacionales que se han descubierto. Claro, dice, es que esto no lo podemos percibir con los sentidos, por eso no lo podemos entender, porque no es algo palpable, ¿no? Es decir, hay muchas más cosas de las que soñó tu filosofía, Horacio, como diría Shakespeare, ¿no? Porque el cerebro es altamente complejo y solamente consta de cinco sentidos, pero esta alta complejidad requiere una cosa muy importante, que es estar bien organizado. Si la organización del cerebro, si las neuronas no están en su sitio, si los circuitos que forman estas neuronas para poder manejar toda la información que recibe no están bien, pues va a haber un problema. Y entonces esta organización nos viene dada por, está determinada genéticamente. En forma así un poco licencia poética científica, os podría decir que cada neurona, perdón, ha sido, tiene una posición determinada por un gen. Esto es una licencia poética, pero para que nos entendamos, no están ahí por casualidad, están ahí porque el gen ha dicho vete para acá, ¿vale? Y de esta manera tenemos un órgano muy complejo que tiene como una doble organización, también permitiéndome algunas licencias. Si desplegase la corteza cerebral aquí en el suelo, ¿no? Que por cierto, imaginaros, ¿sabéis una colcha de cama de matrimonio? Pues si yo despliego la corteza cerebral de cualquiera de vosotros, sin sadismo ni nada, ¿eh? La despliego así para verla, ocupa una colcha entera. Tela, ¿no? No está mal, ¿no? Vale, pues si yo ahora miro de esta corteza, la miro por encima y veo qué hay en cada sitio y me dedico solamente a las partes motoras, pues voy a ver que, fijaros, la cara necesita un montón de trozo de corteza para que se pueda mover. La mano todavía necesita más. En cambio, el piececito, a pesar de que hay quien usa un 55 o 5, ¿no? Pues eso, con eso se mueve, ¿vale? Lo cual lo que quiero decir es que, y lo mismo sucede con lo sensitivo, buscad los genitales, no los vais a encontrar. Fin del chiste. Lo que quiero decir es que la corteza cerebral tiene más o menos trozo dedicado a más o menos funciones determinado por la importancia de esa función. La mano para las personas es muy importante. La manipulación es básica para nuestro desarrollo. El habla también. Esto es la lengua. Y esto es los labios y la boca y lo que yo muevo. ¿Vale? Eso sería una de las organizaciones que podemos observar. Y esto yo lo observo, este bicho que se llama homúnculo, lo describió un neurocirujano americano que se llamaba Penfield. Y el siguiente nivel organizativo sería jerárquico, de arriba para abajo. ¿Quién manda? El que está arriba. ¿Quién manda en el cerebro? La corteza. La corteza cerebral manda cuando yo voy a hacer un acto voluntario. Cuando me va a subir o bajar la tensión, no manda. No le puedo decir al cuerpo, oye, súbeme el azúcar que veo que tengo hambre. Esto lo hace solo. ¿Pero qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, tengo poco azúcar, me manda un mensaje al estómago, me empieza a rugir y el rugido le dice a la corteza, vete a comer algo, que tienes hambre y necesitas azúcar. Es decir, está todo integrado, ¿vale? Y habría como dos grandes centros de mando. Uno sería la corteza cerebral y otro sería el hipotálamo, que nos diría todas estas cosas. Tienes hambre, tienes sed, tienes sueño. Y todo eso se gestiona en el hipotálamo. Vale, pues esto es lo que es el cerebro, pero claro, cuando uno nace, pues el cerebro como que no está todavía así, ¿no? No es capaz de hacer todas estas cosas. El cerebro de un recién nacido pesa unos 350 gramos. El cerebro de un niño de 3 años, 1150 gramos, casi cuatriplica el volumen, el peso, ¿vale?
Es decir, el 85% de lo que me va a crecer el cerebro en toda mi vida va a hacerlo en los 3 primeros años de vida. Porque después, el de un adulto, son 1.350 gramos. Es decir, casi no hay nada, ¿no? Entonces pasamos de 86.000 millones de neuronas que tengo al nacer, porque los 86.000 millones de neuronas ya están al nacer. Sí que nos van saliendo alguna otra después, pero es una anécdota. En 86.000 millones de neuronas, aunque me salgan 10.000, es una anécdota. ¿Vale? Resulta que cuando yo nazco ya las tengo todas. ¿Y qué es lo que pasa desde que nazco hasta que me hago adulto? Pues lo que pasa es que esas neuronas, a través de las experiencias, convierten al cerebro en lo que es un órgano dinámico de adaptación, dinámico porque cambia según suceda. No será lo mismo mi cerebro si me dedico a la neurología que si me dedico a la enseñanza, porque el patrón de aprendizaje, el patrón de necesidades que voy a tener es distinto. ¿Vale? ¿Y cómo crecen? ¿Cómo aumenta este cerebro de los 0 años a los 18? Bueno, pues el neurodesarrollo es secuencial. Sucede de una forma estructurada y conocida. Y empieza, pues, a ver, si tenemos un sistema que lo más complejo está arriba, porque tiene más conexiones y es más, ¿qué va a acabar, qué se va a completar primero? Lo que está más para abajo, ¿no? Entonces, el tronco del encéfalo es lo primero que va a completar su maduración. Y ya nacemos con el tronco del encéfalo maduro. Y el tronco del encéfalo lo que me dice es, tengo hambre, tengo sed, duerme o despiértate. Y sube la tensión, baja, etcétera, ¿no? Y eso el recién nacido ya lo puede hacer. Ya sabe si tiene hambre o no. La supervivencia. Después va a aparecer una estructura un poco más alta, que se llama mesencéfalo, que lo que me va a permitir es la coordinación de los movimientos. Después van a aparecer las emociones y, por fin, la corteza cerebral. La corteza cerebral, obviamente, todo madura a la vez. No es que me madura el tronco y la corteza está sin hacer nada. Lo que pasa es que como la corteza es tan compleja, tarda muchísimo más en madurar. Y entonces aquí tenemos un recién nacido que, a diferencia de otros animales, pues llega al mundo y no hace nada. Porque las jirafas, los elefantes, los gatos, los perros andan. Por lo menos cuando nacen ya andan. Nosotros no. Porque nosotros tenemos la capacidad de aprender desde que nacemos, pero los aprendizajes hay que ir poniéndolos, que es lo que os decía al principio de las experiencias. ¿Y cómo hacemos esto? Esto es muy interesante, o al menos a mí me lo parece. Fijaros, esto que os muestro arriba, esto de la izquierda, que parece una cebolla así con 4 pelillos, ¿no? Esto es una neurona de un recién nacido. Y esto, que ya parece otra cosa, es una neurona en un niño de 4 semanas. 4 semanas de vida. ¿Qué hacíais hace un mes? ¿No? Ha pasado volando. Pues en un mes, mirad cómo cambia la neurona del niño recién nacido. Es una barbaridad. Pues, y ahora fijaros en este gráfico de abajo. ¿Qué vemos? Sería una corteza cerebral de un recién nacido, de un niño de un mes, de 3 meses, etcétera, ¿no? Y aquí lo que vemos es que las neuronas son siempre las mismas. Los puntitos, que sería el cuerpo neuronal, siempre es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Las ramificaciones que hay entre ellas. ¿Cómo se conectan unas con otras? Vale, pues eso es lo que sucede en los 3 primeros años de vida. Y eso es lo que hace que al niño le aumente el tamaño de la cabeza. Y entonces, lo que pasa es que de un cuerpo dominado por un tronco del encéfalo que se limita a tener reflejos, pasa a los 3 años a tener un cuerpo dominado por una corteza cerebral que ya tiene voluntad. Decide, con sus 3 años, lo que hace y lo que no hace. ¿Vale? Y eso lo hace porque le crecen las dendritas a la neurona y esas dendritas, que son estos pelos de cebolla largos, forman sinapsis, forman conexiones entre sí para generar circuitos. Y en estos circuitos, en cada uno de estos circuitos, se asientan nuestros aprendizajes. Es decir, el saber ocupa lugar. ¿Vale? Y esto sería una gráfica de cómo crece ¿no? Al principio es una gráfica muy vertical y después se va aplanando. Aquí cambian las unidades, ¿eh? Pero seguiría siendo casi plana, ¿vale? Para que lo pongamos en cifras más claras. Entre los 0 años y los 3 años, si yo me miro el perímetro craneal, el incremento es de 16 centímetros. Un cacho así. De los 3 años a los 18, 5 centímetros.
Y esto lo hace a una velocidad, claro, tiene que hacerlo a una velocidad asombrosa, porque si en 3 años tengo que hacer esto, esto serían neuronas en crecimiento, esto me lo mandó un amigo de Twitter, me dijo, mira, como tu blog se llama Neuronas en Crecimiento, mira qué chulo esto que he encontrado. Y yo, oye, pues es chulo, es un GIF, es repetitivo, pero vemos ahí neuronas que se van conectando unas con otras. Pues en estas edades las conexiones son nuevas, son a esta velocidad, entre 700 y 1000 conexiones nuevas por segundo. ¿Os imagináis qué velocidad de aprendizaje es esto? Esto es brutal. Por eso dicen que los niños son esponjas, ¿no? Y en estas conexiones, ¿qué es lo que hace el cerebro? Pues se va conectando todo con todo. Primero me conecto con las que tengo al lado, pero luego me conecto con las que tengo en la otra punta. De manera que al final el cerebro, esto sería un gráfico, ¿no? Lo que haces es conectar todas las partes del cerebro con todas las partes del cerebro hasta conseguir 860 billones de conexiones. Toma ya. Si yo os invito a ver la Vía Láctea y os pregunto, ¿cuántos millones de estrellas creéis que tiene la Vía Láctea? Igual lo sabéis porque sabéis más de eso que yo. Yo me lo he mirado en la Wikipedia, ¿eh? Si no, no lo sé. Pues así a simple vista, la Vía Láctea tiene ni más ni menos que entre 200 y 400 miles de millones de estrellas. Pero es que el cerebro establece 860 billones, una cifra que no me cabe en la cabeza, de conexiones. Si eso no es complejo, que alguien me diga lo que es. Y con estos 860 billones de conexiones, pues por ejemplo, esto sería un vídeo, sin sonido por desgracia, del batería de Grateful Dead, mientras toca, no, es en serio, es en serio. Es un experimento que se hizo con unas técnicas específicas de electroencefalografía y resonancia magnética, que podemos ver cómo esas conexiones funcionan mientras estás haciendo algo tan chulo como tocar la batería, ¿no? Grateful Dead es un grupo de música de percusión, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos viendo ¿no? la velocidad a la que va esto, la velocidad del pensamiento, ¿no? Bueno, entonces al final, pues resulta que el cerebro es un órgano que nos sirve para integrar la información que recibimos, y lo hacemos sobre todo a través de la corteza cerebral. El resto de órganos, a los cuales todos tenemos mucho aprecio, pero podemos resumir su función con una sola palabra. Si yo te digo para qué sirve el corazón, me puedes contestar, bombea la sangre, un verbo. Si yo te digo para qué sirve el riñón, claro que sirve para más cosas, ¿eh? Pero si yo te digo para qué sirve el riñón, con una palabra también me dices, filtra la orina. Si yo te digo para qué sirve el cerebro, me quedo sin palabras. ¿Para qué no sirve el cerebro? ¿No? El cerebro sirve un poco para todo. Ya sé que estáis pensando, claro, como es neurólogo, pues se hace así la chulita. Bueno, a lo mejor. Total, que es un órgano integrador, que lo que hace es pues coger toda la información que tiene, la que le dan los sentidos externos y los internos, la postura, la temperatura, todo eso también lo regula, y a partir de ahí pues hace una conducta adecuada a sus circunstancias. Lo que decíamos antes, tengo hambre, pues me voy a comer, ¿no? Es decir, que en esa integración es también otra cosa, el órgano que rige nuestra conducta, ¿vale? Pero es que aún hay más, porque eso sería lo que vemos todos, ¿no? Como yo me comporto, eso que veis vosotros, pero es lo que hay en mi cabeza. Y lo que yo pienso y lo que piensa cada uno de vosotros, pues eso también lo hace el cerebro, ¿no? El cerebro también piensa lo que está bien, lo que está mal, piensa cosas, filosofa, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, ¿no? Y en ese pensar aparece la conciencia, ¿no? La conciencia viene del cerebro. Y quizá, si os pida definir la conciencia, es muy difícil, pero ¿podríamos decir que la conciencia es la conexión entre todas las neuronas y que eso es lo que genera la conciencia? No tenemos muy claro. Podría ser, es una buena hipótesis. Eso es un cerebro en reposo. Es decir, sin pensar en nada, si es que eso se puede. No para. Si veis, es muy lento el vídeo porque es muy lento lo que hace, pero vais viendo que va cambiando de colores, y eso es una actividad que tiene el cerebro cuando está funcionando. ¿Vale? Bueno. Y claro, si yo os pregunto qué es la conciencia, pues cada uno me va a decir una cosa, porque tiene varias definiciones. Pues es estar despierto, es estar alerta, estar consciente. O al revés, es estar un poco, pues mira, cuando me bebo un whisky ya no estoy fino, ¿no? Es una alteración de la conciencia. O el médico me ha hinchado pastillas y ya no estoy nervioso, pero tengo un sueño que me muero, ¿no? O la alergia no me pica, pero no puedo conducir. Vale. También sería lo que dice, lo que nos permite reconocernos como una persona
el yo, si pensáis en lo que hicisteis la semana pasada, o en cuando teníais 7 años, o en vuestro 18 cumpleaños, o la primera vez que hicisteis algo. Te reconoces a ti mismo como un yo. Y esa continuidad en el tiempo te la da el cerebro. Porque te permite recordar, te permite proyectar, te permite imaginar. Y claro, también te dice, ¿y qué está bien y qué está mal? La conciencia moral sería también una forma de conciencia. O la elección, hago una cosa o hago otra, el libre albedrío. O Pepito Grillo, esa voz que está ahí de fondo y te va diciendo, eso no lo hagas, o sí, sí, haz eso, ¿no? Pues eso también, todo eso podríamos decir que es la conciencia. Desde un punto de vista filosófico, pues podemos decir que hay dos grandes escuelas que hablarían de la conciencia, el dualismo, ¿no? Que dice que por un lado está el cerebro y por otro lado está la mente, son dos cosas que no están, son distintas, es una corriente filosófica. Otra sería el materialismo, que es la que yo me creo, que es que el cerebro genera la conciencia, genera la mente, genera el pensamiento. Y luego hay otra que es ya el colmo, que es el misterianismo, es y yo qué sé. Esa es la que más mola porque no hay nada que demostrar. Como no lo sé, pues ya está. Pero resulta que esto no es algo que solamente haya hecho el filósofo, el médico, sino que también el psicólogo, ¿no? Pues hay una serie de escuelas psicológicas que intentan explicar lo que es la conciencia, el estructuralismo, el conductivismo, la cibernética, la inconsciencia. Hay quien dice que en realidad nos movemos por el inconsciente, que nos parece que somos conscientes, pero no. Para filosofar lo que queráis, ¿no? Y luego, una forma de intentar explicar el cerebro, pues uno intenta explicarlo siempre con lo que sabe. Entonces, si nos vamos a los antiguos griegos, hablaban de humores como sustancias que movían los órganos y también el cerebro. Si nos vamos a la Edad Media, seguimos con los humores, pero cuando ya aparece más conocimiento de la física mecánica, pues ya empiezas a pensar que si los neumas, que si tiro de una cuerda y se mueve no sé qué, lo empiezas a idear como algo mecánico, ¿no? Y en los años 80 como algo químico, el cerebro es todo química. Y ahora, como tenemos internet y todo es ordenadores, pues nos parece que el cerebro es un ordenador. Pero yo os digo que no. Es la explicación que usamos porque no tenemos otra, porque somos limitados. Pero si yo os digo, seguro que hoy al menos una vez habéis tenido un euro en la mano. ¿Sí o no? Algo habéis comprado, el pan, un café, no sé, algo. Mamá. Tú no, cachis, hoy no le tocaba pagar, ¿no? Pero si, ¿a qué has visto muchos euros? Y si yo te digo que dibujes uno de memoria, ¿tú sabrías hacerlo? Sí, ¿y lo harías igual o lo harías parecido? Claro, porque tu cerebro no es un ordenador. ¿Tú has visto ahí que en la sala de impresión 3D hay unos ordenadores que imprimen, ¿no? Ese lo hace igual, tú le dices, imprímeme un euro, y lo hace idéntico. Pero el cerebro no, porque parece un ordenador, pero no es un ordenador. Os invito a que lo intentéis en casa, a mí me sale un churro, y eso que lo he hecho varias veces, no consigo acordarme de los detalles. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del cerebro, del autismo, de todas estas cosas, ¿no? Pues muchas veces, precisamente las personas diversas, las personas diferentes, los que tienen algo que no tenemos los demás, nos permiten a los demás darnos cuenta de lo que tenemos, ¿vale? Seguramente conocéis la historia de Helen Keller, una mujer sordociega que nació sana y con 18 meses se quedó sordociega porque no había vacunas, voy a aprovechar, y pilló un algo y se quedó ciega y sorda. Una desgracia horrible porque con 18 meses no puedes recordar nada. Y entonces estamos hablando del siglo XIX, finales, pues en el medio de Estados Unidos, un ambiente rural del sur de Estados Unidos, pero tenía un padre rico que le buscó una maestra que se llamaba Anna Sullivan, y Anna Sullivan le enseñó a hablar utilizando el lenguaje del tacto, en la palma de la mano, le va haciendo unos gestos, unos signos, hasta que ella comprendió que aquello que le hacía eran palabras. Inicialmente ella aprendía palabras y las usaba para comunicarse, pero no le acababa de pillar el truco. Simplemente pensaba, pero no le acababa de pillar el truco. Hasta que un día, perdóname porque, hasta que un día descubrió que cuando le hacían un signo así y le ponían agua en la mano, eso significaba agua. Y aquello le abrió el mundo. Y empezó a comprender que los objetos, las cosas que yo toco, las cosas que yo palpo porque no veía ni oía, tienen nombre. Y se pueden expresar con un nombre.
Y a partir de ahí ella empezó a pensar distinto. Pero fijaros, si yo le pregunto, ellos no porque son más mayores, pero un niño pequeñito, ¿cómo le explicas a un niño pequeñito que yo soy yo y tú eres tú? Eso de yo soy Jane y tú Tarzán no es posible. Eso es una licencia poética de Tarzán. Explicarle a otro qué es ser yo, intentadlo. Yo soy yo, y tú me dirás, yo, no, tú, no, yo, es un lío, no se entiende, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque eso es ya un concepto de lenguaje abstracto, profundo, que es lo que ella decía. Dice, cuando comprendí el significado de yo, descubrí que era algo, yo, y comencé a pensar. Y a partir de ahí le apareció la conciencia, ¿vale? Es decir, el yo, que está íntimamente ligado a nuestros pensamientos, el yo, el pensar, el lenguaje, nos permite elaborar nuestro mundo interior y lo transmitimos a través de las conversaciones del lenguaje, ¿no? Pero resulta que el lenguaje no es lo mismo, el lenguaje, que hablar. Los que somos un poquito más viejos, cuando cogíamos el teléfono fijo y sonaba pi, 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 de cachis, se está comunicando, ¿no? En cambio, si sonaba pi, pi, sabías que sonaba, pero que lo iban a coger o no. Si no lo cogían, es que no había nadie. Eso es lenguaje, ¿no? Si alguien sabe leer una partitura, eso es lenguaje, ¿no? Yo qué sé, aquí también hay unos paneles muy interesantes que te ponen unas campanas y eso es lenguaje. En un semáforo en rojo, eso es lenguaje. Pero no es lenguaje hablado. Una cosa es lo que yo puedo, los símbolos, los signos que yo puedo traducir en mi mente como una idea, como un concepto, y la otra cosa es la forma de transmitirlo, que la más frecuente es mediante el habla, ¿no? Esto es una resonancia de una persona hablando. Bueno, es un señor que habla chino y dice algo así como bienvenidos al Instituto Max Planck o algo así. Esto simplemente es para que veamos la complejidad enorme, ¿no? La movilidad que tenemos que hacer para decir una frase. Pero eso solo es una forma de lenguaje, no es la única forma de lenguaje. Por eso cuando un niño pequeño empieza a desarrollar su lenguaje, pues primero emite sonidos, después empieza a decir unas primeras palabras, luego ya hace frases y luego ya hace, pues ya dice que ya habla. Pero como le pasaba a Helen Keller, eso no es suficiente. Hay niños que esta cualidad, que tienen la cantidad de lenguaje suficiente, pero no la cualidad, no la posibilidad de pensar más allá, de usar ese lenguaje como herramienta de pensamiento más hondo, ¿no? Como decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Aquello que conozco y que puedo expresarme a mí mismo mediante el lenguaje es lo que me permite conocer el mundo. Un libro que os recomiendo, una autora que os recomiendo es Temple Garden, que es una persona con autismo adulta, que te explica muy bien todas estas cosas de cómo funciona la mente de una persona con autismo, o cómo funciona la suya, que no es extrapolable a la mía ni a la de nadie, ¿no? Pero, y entonces este lenguaje, hemos visto que era una de las cosas que estaban alteradas en el autismo, ¿no? Y como está alterada, sus procesos mentales serán diferentes, estarán también diferentes, serán alterados. Porque el autismo al final es una forma especial de cognición, es una forma distinta de comprender el mundo. Es diferente y lo que tenemos que hacer para poderle ayudar no es darle pastillas. A veces hay que dárselas, no queda más remedio, pero hay que intentar entender cómo esa persona concibe el mundo para intentar comunicarnos a su mismo nivel de lenguaje. ¿Vale? ¿Y qué pasa a una persona con autismo? Pues que cuando está alterada, como hemos visto, toda esta estructura tan ordenada que era el cerebro, si hay una alteración por la causa que sea, porque es hereditario, porque tuvo una infección, porque no estaba vacunado, voy a insistir, se altera todo. No se altera solo un trozo, porque el cerebro hemos dicho que funciona como un todo. Entonces se altera todo, se altera la cognición, se altera el lenguaje, se altera la capacidad de ejecutar una tarea, las praxias, la motricidad, la orientación, la memoria, todo, se altera todo, porque tenemos una alteración importante del lenguaje. Y entonces es por eso que a mí no me cabe mucho. Es bueno utilizar estas distinciones en los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Esta persona tiene autismo, esta persona tiene una hiperactividad, pero a veces son construcciones que hacemos los clínicos para podernos explicar mejor y comprender mejor.
porque en realidad no hay una barrera tan diferente. Por eso hay niños que tienen autismo y además tienen hiperactividad, o tienen dislexia, o tienen cualquier otro problema. Entonces, esta barrera entre una cosa y otra, entre autismo y otros trastornos del neurodesarrollo, pues yo no me la acabo de creer mucho. Y creo que es más bien, no solo yo, ¿eh? Hay una publicación del Lancet, entre otras, que lo dice, ¿no? Sería más bien una disfunción general de la cognición, del neurodesarrollo, ¿vale? Y eso se demuestra porque hay, como hemos dicho, que otras manifestaciones menores del autismo afectan al sueño, a la alimentación, a la percepción, al aprendizaje y también a la epilepsia. Es muy frecuente que encontremos a niños con trastornos del neurodesarrollo, con autismo. El autismo es más frecuente que haya epilepsias, no necesariamente malignas, pueden ser epilepsias benignas. Y esa es una de las cosas que llevó a pensar que efectivamente el autismo era un problema biológico del neurodesarrollo, porque la epilepsia es una mala sinapsis entre varias neuronas, y neuronas que no sinaptan bien. Y hemos dicho que uno de los problemas del neurodesarrollo podría ser este, ¿no? Bueno, total, que yo creo que es mejor hablar en general de disfunción cerebral del neurodesarrollo, ¿vale? Y el neurodesarrollo, pues, es un proceso muy complejo, ya para casi acabar, en el que lo que hay una serie de factores endógenos, que serían hereditarios, y una serie de factores exógenos, que serían, pues, las enfermedades, y estos son factores biológicos que inciden en el neurodesarrollo, ¿no? Si yo tengo una buena herencia y estoy sano, no tengo enfermedades, biológicamente mi neurodesarrollo va a estar bien. Pero después hay una serie de factores culturales, psicológicos, psicoemocionales, en fin, lo que queráis, que pueden ir desde que la madre, por ejemplo, tenga una enfermedad mental, o esté ingresada en una UCI, o tenga mal acceso a los servicios sanitarios, o cualquier otra razón que hace que el neurodesarrollo no sea bueno, pues porque ha sucedido algo que lo impide. Y especialmente curioso sería, por ejemplo, cuando hay en las comunidades cerradas, ¿no? Si yo vivo en un pueblo de montaña en el siglo XIX, ahora ya no, me resulta muy difícil irme de ahí. ¿Con qué me caso? Con los del mismo pueblo. Y al final acabamos todos siendo un poco primos, ¿no? Pero es que eso no solamente es así. Puede ser una razón cultural. Los aristócratas europeos del medievo también hacían esto. Como solo se casaban entre ellos, acababan siendo causando enfermedades. O los judíos askenazí, que son los que no son sefardíes, no se mezclan con nadie, son muy ortodoxos, no quieren mezclarse. Y tienen, bueno, están descritos en los libros de medicina, esta enfermedad es característica de los judíos askenazí. ¿Por qué? Porque como al final se acaban casando entre ellos, pues acaba habiendo problemas de genoma. Es decir, que hay factores culturales que inciden directamente sobre el neurodesarrollo, pero luego hay factores culturales que actúan a través de factores biológicos en el neurodesarrollo. Vamos, que la cosa no es tan simple, que hay muchas cosas que pueden incidir en el neurodesarrollo. Este es un pequeño vídeo. Es un fotógrafo, creo que es holandés, que hizo una foto de su hija, también hay de su hijo, un día de la semana durante toda su vida. Y este es el resultado. Ahí pone los años. La vida de un adolescente de 16 años resumida en un minuto, ¿no? Bueno, está en las manos de los adultos que cualquier niño, pues, sea sano, crezca bien. Todo lo que esté en nuestra mano debemos intentar hacerlo. Y por eso mi conclusión es que las vacunas que causan autismo son las que no se ponen. Si no vacunamos a nuestros hijos, es más fácil que tengan una enfermedad, que se produzca un trastorno en el neurodesarrollo y en la formación de la complejidad que es el cerebro y causen enfermedad. Y esto es lo que os quería explicar hoy. Y si tenéis preguntas, estaré muy contenta de poderlas contestar. Gracias.
bacteria tan increíble y asombrosa que tenemos aquí dentro todos, a lo menos es una corrupción, y que como las vacunas que no nos ponemos le pueden hacer daño. Os paso el micro para que hagáis las preguntas, para que quede grabado el audio, para el vídeo y esas cosas. Preguntas, por favor, no ponencias como los hay. El micro está programado para que en cuanto llevéis un minuto con la mano os da un calambrazo, ¿vale? Quería preguntarte si hay algún estudio sobre si existe alguna relación entre la reproducción asistida y el autismo, porque yo conozco pocos casos de reproducción asistida, pero por desgracia dentro de ellos son muy, muy alto el índice de autismo. Gracias. Es una súper buena pregunta y la respuesta es que ningún estudio lo demuestra que sea así, pero tu preocupación yo también me la he planteado muchas veces. Pero no hay ningún estudio, no te puedo demostrar, porque lo he buscado. Es una preocupación que yo también tengo, porque también lo he observado. Yo estoy sesgada, porque solo veo niños con problemas. Entonces, claro, lo que yo aprecio es que vienen a mi consulta muchos padres de niños con fecundación in vitro o otras reproducciones asistidas, no necesariamente esta. Yo creo que la respuesta va más por, dependiendo del tipo de reproducción asistida del que hablemos, por el envejecimiento de los gametos, podría ser una razón, y luego, dependiendo del tipo de reproducción asistida, también de los padres más mayores, eso también, el estilo de crianza, en fin. Pero no, o sea, estrictamente, con evidencias en la mano, la respuesta es no, pero no es una cosa extraña. Pues, no sé si te he contestado, te he dejado en la duda peor. Sí, me has contestado, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por lo que he deducido al final, o sea, que el TEA es un problema neuronal de procesar la información, no tiene tratamiento, no hay un diagnóstico mecánico a través de un escáner, una tomografía o algo así. Efectivamente. No sé si hay grados, no se ha hablado nada de grados, o sea, entiendo que no. Ni tampoco que afecte más a un sexo que a otro, ¿no? Sí, afecta más a los chicos que a las chicas. A los chicos que a las chicas, sí. Y grados, sí, aunque no lo haya explicitado, pero sí que, claro, dependiendo de la cantidad de afectación que tengan cada una de sus características, pues su desenvolvimiento en el día a día será mejor o peor. Si es peor, pues más que grados, aquella persona tiene más dificultades, ¿no? Sí. Veo que sí. Hace años decían que las células cerebrales, o sea, que no, o sea, se morían y ya estaba, porque fuera por alcohol o por edad o por lo que sea. Pero ahora se dice que sí, que el cerebro que se renueva, ¿no? Pero con este que explicabas de las neuronas que nace uno, se conservan prácticamente toda la vida, o sea, me está rompiendo un poco el esquema este, ¿no? Ah, sí, me gusta, porque es de lo que se trata, de romper esquemas. Sí, efectivamente nacemos con el número total de neuronas que vamos a tener a lo largo de la vida. He simplificado mucho. Hay algunos momentos en la vida en los que hay procesos de destrucción neuronal necesarios, pero no quiero, en fin, es una charla breve, no voy a, ¿no? Son necesarios y necesitan morir algunas para que nuestro funcionamiento sea más eficaz. ¿Vale? La conexión entre las que sobreviven sea más rápida, más eficaz, más corta, y por eso las que no se utilizan se mueren. ¿Qué pasa cuando se muere una neurona? Bueno, una neurona no tiene importancia, porque, en fin. Pero si es un circuito neuronal, hemos dicho que en los circuitos está el aprendizaje. Si esa neurona se ha muerto, con ella muere el aprendizaje, ¿no? No sé si sois fans de Blade Runner, pero es un poco aquello de conmigo desaparecerá, ¿no? Como las lágrimas en la lluvia, he visto cosas que no habéis visto, pues es un poco eso, ¿no? Si desaparece un circuito neuronal que sustenta un aprendizaje, ese aprendizaje se pierde. Por eso, aunque haya técnicas de reproducción celular en otros órganos, en el cerebro, vale, podemos reproducir esa neurona, pero no vamos a reproducir el aprendizaje porque se tendría que volver a adquirir, ¿no? Y eso es más complejo. Y otra cosa, o sea, lo que está claro también es que lo de que se usa solo el 10% del cerebro es falso, ¿no? Es una explicación muy simplista y no es verdad. Lo que pasa que, y es más, te diré que casi
más de la mitad del cerebro está dedicado a cosas motoras, a funciones motrices, y el resto a las demás, pero se utiliza todo, todo el cerebro es necesario, si no, no podemos funcionar. De nada. Sí, me permitís un inciso, hablando de grados de autismo, hay un libro que a mí me parece muy bueno que se llama Nacido en un día azul, de Daniel Tamnit, que es una persona que tiene Asperger, si no recuerdo mal, pero es un autismo muy funcional, vive solo, hace sus, tiene su empresa, un tipo que además tiene sinestesia, o sea, es un, esto que tiene como cruzados los sentidos. Es un libro súper interesante y súper curioso sobre este tipo de personas neurotípicas, escrito por uno de ellos. O sea que, si os pica el interés, Nacido en un día azul. Vamos a pasar al micro, si no hay más preguntas. Pero es que llevaste cuatro preguntas. Las películas que hay sobre esto, a veces puede salir enfermo, ¿no? A ver, la cuestión está en definir genio. Claro que puede haber una persona muy que conozca muy bien algo, que sea que le interese tanto un tema, que lo haya aprendido muy bien, muy bien, muy bien y sepa mucho de eso, que eso es lo que suele suceder. Es que no tiene que ver con la inteligencia, el autismo. Pues no, la inteligencia, bueno, podríamos filosofar el tema, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. No es una cuestión de inteligencia ni de genialidades, es una cuestión de funcionalidad, del día a día, de si me produce un problema o no. Claro, este chico que comenta Huicho, ¿no? Daniel Temez, es muy funcional en lo suyo, pero si yo lo pongo en una sala, por ejemplo, a dar esta charla, probablemente tenga una dificultad. A mí me pones a hacer lo que hace él y la tengo yo. ¿Vale? Creo que ahí había una pregunta, ¿no? Bueno, gracias María José, me encantó, la verdad, súper clarito, súper entretenido. Me alegro, gracias. Mira, mi pregunta es, en relación, estaba un poco enlazando de la epilepsia, que es una descarga neuronal, lo de las conexiones neuronales, si hay algún estudio viendo si el número de conexiones que se supone, las ramificaciones, son las mismas en niños con o adultos, claro, post-mortem o dinámicas. Sí. Con otros hay alteraciones en la sinapsis. El problema es que, disculpadme la, como es una pregunta de médico a médico, pues de un poco de un fondo morbo, ¿no? Disculpadme la cuestión, pero es muy difícil obtener la posibilidad de acceder a un cerebro de una persona con autismo, porque a nadie se le ocurre ceder su cerebro post-mortem para que lo investiguen. Y después, aunque lo cedas, no cabe en las facultades, no tenemos sitio para guardarlo. Entonces, está muy complicado el tema. Pero sí que hay estudios, que si quieres después te pasaré alguno, que hablan de las conexiones y las conectividades neuronales en autismo como diferentes. Hay diferencias morfológicas, fisiológicas, eléctricas, eléctricas no tanto. Pero hay diferencias en la funcionalidad fisioanatómica entre una persona con, no todas, porque no siempre es demostrable, que en una persona sin autismo. Sí, y después, por ejemplo, perdona, sí se sabe, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿vale? Un poco por hablar de diversidad, aunque no hablemos exactamente de autismo, sí sabemos que el número de dendritas, el número de pelos de cebolla que tiene una neurona, es inferior y además son más cortas y con menos espinas dendríticas. Y muchas veces nos pasa que, especialmente en niños con síndromes que además tienen autismo, si necesitamos utilizar algún fármaco para controlar mejor su conducta, pues porque no duerme bien, o sea, no necesariamente son cosas siempre nos imaginamos, ¿no? En mi experiencia y en la de otros colegas, esto no está publicado porque no hay suficiente muestra para hacer un estudio, el mismo fármaco que otros niños a dosis más bajas funciona mejor precisamente por esta razón. Porque probablemente al haber menos espinas dendríticas tengo menos sitios para que el fármaco actúe y si le doy una dosis normal lo estoy sobremedicando, mientras que si le doy una dosis baja a veces consigo un buen control de, sobre todo la ansiedad o el insomnio. Yo lo hago así, me va bien, no siempre, ¿eh? Estaba pensando en el vídeo de Grateful Dead. Sí, es chulo el vídeo. Tiene una pregunta. Hola. 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 Quiero ser breve. También te doy las gracias por la charla. Ha estado muy bien. Muy, gracias. Muy directa. Soy diseñador y me encanta ver que se diseña bien una charla. Ay, bueno, eso ya me llenas de orgullo y satisfacción. Sí, o sea que mini punto más para arriba. Muchas gracias. Una pregunta, a lo mejor un poco complicada.
desde los ámbitos del activismo social hay personas neurodivergentes, ¿no?, que están reivindicando pues que no se las discrimine, el tema de lo que llaman el alismo, que somos las personas supuestamente neurotípicas y todo eso. Y yo siempre he tenido muchas dudas con esta frontera, este espectro. No entiendo muy bien dónde se podría marcar la diferencia entre yo soy neurotípico, lo soy, tú lo eres, es neurodivergente aquí nuestra compañera. Eso me ha generado muchas dudas y de hecho hay gente que, bueno, que conozco que reniega de que existan esas diferencias. Yo no opino porque no tengo ni idea. No, es una muy buena pregunta. Que, como has visto un poco, mi charla se salía de lo estrictamente médico y me encantan las filosofadas, perdona, me encanta porque de eso se trata, ¿no? Al final, la verdad que yo tengo las mismas dudas que tú, ¿vale? Entonces, aquí hay dos cosas que tendríamos que tener en cuenta. La que he dicho antes, una, esa diferencia que tú tienes o que tengo yo, porque yo también tengo mis cositas, ¿eh? A ver si nos vamos a creer aquí. O sea, a mí, esto es un secreto, me pone mala de maldad, que se me plante un paciente en la puerta sin cita. Esto no lo soporto, ¿vale? Y esto es un poco un rasgo que puede ir dentro de la rigidez, que no tengo, creo que no tengo trastorno en el espectro del autismo, no sé, sería. Pero es una cosa que no soporto, pero no soporto... Es patológico, o sea, no, mi respuesta es irracional. Si está muy malito y le pasa algo realmente, sí, pero es que no suele ser eso. Entonces, esto no me saca los esquemas, me altera el orden del día y no puedo. Es decir, ahí yo soy un poco rarita, ¿vale? Pero esto me da un problema, hombre, me da un problema a mí misma porque al paciente no le digo nada, pero me da un problema a mí misma, ¿no? Pero hasta el punto de decir, no es un problema que me impida hacer mi función normal, ¿no? Entonces, eso sería... una rareza. Es verdad y está muy discutido, y yo tampoco me meto porque es una cuestión de identidades y el enfermar puede ser una identidad. Yo estoy enfermo o no, pues mejor no. O sea, yo no creo que el autismo sea una enfermedad, no lo creo, pero es muy injusto. Personas con grados muy profundos de autismo o muy graves o con muy poca capacidad comunicativa decir que no tienen un problema o una enfermedad. Porque es lo que explicaba en cuanto a la inclusión, ¿no? Como no queremos hacer diferencias, os ponemos a todos en el mismo sitio, pero en realidad le estamos perjudicando, porque como no tengo recursos para darle la atención que merece, le estoy mermando posibilidades de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, es una muy buena reflexión, y creo que desde un punto de vista ético-moral es perfecta, pero desde un punto de vista práctico y de la persona que tiene el problema, quizá tendríamos que buscar otras dimensiones. Aparte de que tiene otras implicaciones socioeconómicas, porque mucha gente busca el diagnóstico porque tiene ventajas. Lo tiene el diagnóstico, ¿eh? No estoy diciendo que alguien venga a buscar un diagnóstico que no tenga, pero quiere un papel que lo ponga porque va a conseguir más ayudas, porque va a conseguir, no sé, lo que sea, ¿no? Pues pasar antes en el por aventura, yo qué sé. Va, no, a mí me lo piden, ¿eh? No es broma. Entonces, en ese sentido... Bueno, es que el problema va más allá de la medicina, ¿no? Por eso he puesto también que es un problema un poco de todos y que entre todos hay que reflexionar cosas. Desde un punto de vista moral, yo creo que todos somos iguales en derechos, pero probablemente no todos los neurodiversos sean iguales en obligaciones. Entonces, todo eso lleva un debate muy bonito que me parece muy interesante, pero tampoco tengo una respuesta que darte. Las personas con menos dificultades probablemente no quieran ni debamos tratarles como... una persona enferma. Pero las personas con graves dificultades, no sé, creo que merecen más atención. Entonces necesitamos hacer constructos sociales entre los cuales está la enfermedad. Es que, bueno, y con esto acabo. Es fascinante porque yo tengo una compañera, una amiga, que creemos que puede ser TEA, creemos, digo, porque ella se niega... Bueno, a claro. Ser diagnosticada y lo reivindica como yo no quiero ir a un neurólogo ni a un psiquiatra, y notamos a veces en nuestras interacciones que hay cuestiones que otras personas nos parecen lógicas, normales, básicas, y para ellas son rarísimas y nos genera unos roces y unas tiranteces que ella misma apunta en plan, tengo que actuar así en estos contextos y da igual que yo no lo entiendo, porque si no la gente se molesta. Y es como... Bueno, entonces ahí hay otra cosa que yo siempre digo también, y es que la persona neurodiversa necesita que nosotros los que no somos neurodiversos,
pensar en mí en esa consulta con el paciente aporreándome la puerta y yo enfadada, ¿vale? Que es desproporcionado. Los que no somos neurodiversos debemos adaptarnos porque somos, tenemos más facilidad de comprender lo que le sucede. Entonces, lo justo es que yo, si entiendo por qué le pasa eso, procure no hacer que le pase eso y ayudarle a entender por qué le pasa eso. Independientemente del diagnóstico, si el diagnóstico me da igual, es un nombre que me permite resumir toda la charla que os he dado hoy en una palabra, autismo. Ya está, simplemente sirve para eso, el problema está igual debajo. Bueno, es que no creo que haya dos personas aquí iguales. La mayoría hacemos cosas, habrá una mayoría que hará las mismas cosas y eso es lo que llamamos norma, y de ahí la palabra normal, pero no en contraposición a anormal. Hola. Hola. En primer lugar, quiero darte las gracias. Que es una persona que tengo DCA, por accidente de tráfico, y que me ha encantado, como dijiste todo, de cómo crece el cerebro, cómo se desarrolla. Gracias. Con la sustancia cognitiva, yo, es una de mis secuelas, y quiero darte las gracias por la charla, que me ha encantado. Pues gracias a ti por venir. Gracias. No sabe lo que es, ¿verdad? Le vamos a decir a Huicho que otro día me invite a hablar de eso. Hola. Hola. Eu teño unha pregunta, non é o tema central, pero apareceu un pouquiño aí na gráfica. E sempre tive curiosidade. Hai tantos TDAHs, porque eu son profesora, uh-huh, e non sei que pasa, pero hai diagnosticados moitísimos. Bueno, non é verdade? Que pasa aí? Bueno, eso tamén dá para varias charlas. Pero sí, a ver, tampoco hai números estrictos en la población española como nos sucede con el TEA. En el espectro de autismo también nos pasa con el TDAH, no hay un estudio epidemiológico claro, pero sí que podemos decir que más o menos, y esto es así, yo voy a ser generosa, el 4% de la población infantil sufre alguna forma de TDAH. ¿Qué pasa? Pues nos pasa como con el TEA. No sabemos por qué, pero es así. Y una vez más, lo que le he dicho a él que me ha hecho esta pregunta sobre la neurodiversidad, no es tan importante el nombre como ese niño tiene un problema. ¿Cómo puedo yo mejorar a ese niño que no se puede adaptar bien porque tiene un problema de adaptación de conducta? Para los que no sabéis qué es TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Son los niños que les cuesta mucho prestar atención a una sola cosa al tiempo. Prestan atención a todo a la vez o se encantan mirando una cosa y no lo sacas de ahí o son muy movidos. Son niños que tienen dificultades en los aprendizajes debido a esta forma de procesar diferente, también sería una forma diferente de procesar. Entonces, sí, hay TDAH, yo creo que negarlo o no ayudar a los niños con TDAH es cruel. Si queréis, otra vez le cambiamos el nombre, le llamamos otra cosa, no importa, pero seguro que como maestra te das cuenta que hay niños que no pueden seguir el ritmo y no lo pueden seguir porque su proceso mental es distinto. Sí, no, sí, non dubido nada diso, porque non teño ni idea. Pero diste o máis ou menos o 4%. Más o menos, sí. No sé. Siendo generosa, porque hai sitios que dicen 4-8%. Bueno, te voy a hacer una pregunta. La impresión casi que o 20%. Por los que no, 20% es una mentira, es una exageración. No, 20% no puedes, no. Yo te digo que entre el 4 y el 8% no te sabría dar una cifra porque no hay un estudio epidemiológico en España, que ya está bien, 4-8%. Sí, pero que... Pero que un 20%, un 20% me parece exagerado. Ahí pasa algo, efectivamente. Quizá una agrupación geográfica como le pasa al autismo, no lo sé, pero ahí pasa algo. Eso no puede ser un 20%, es muchísimo. No estamos ahí. Entonces puede ser un caso un desastre, cuando no se sabe muy bien qué es. Bueno, tú siempre que escuches... Se mete en eso, puede ser. Siempre que escuches la palabra trastorno, piensa que la medicina está en una fase descriptiva. Porque al final, ¿cómo se llama el trastorno? Pues con los síntomas que le pasa. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Trastorno en el espectro del autismo. Y defino el autismo como esas tres cosas que te he dicho. En cambio, si te digo neumonía, es una inflamación del pulmón. Que puede ser, mayormente es por una infección, pero puede ser por otras causas, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias.